Buenos días, digamos así, ya empezamos a recibir los estudiantes en estos momentos. Estamos, ahora sí. Hola, hola Angie, buenos días. Buenos días, Angie Francia. Buenos días. Tienen sus cámaras, por favor. Cámaras, cámaras. Cámaras. Sí, sus cámaras, por favor. Cámaras, por favor. Cámaras. Cámaras, por favor. Saluda. Buenos días, profe. Tiene su cámara, por favor. Buenos días, profesor. Tiene sus cámaras. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Cámara, Angie, Valdeo. Buenos días, profesor. Ahí está ingresando Melgar, Torres, Guamán. Buenos días. Ahí está, están ingresando todos. Interno hay un mensaje. Ormeño. Buenos días, profesor. Sí, buenos días. Buenos días, profesor. Muy bien, buenos días. Córdoba. Invitando Córdoba. Muy bien. Bien, mientras vaya ingresando los demás, ya vamos a iniciar sus separatas. Buenos días, profe. Saque sus separatas a la mano, por favor. Las separatas a la mano, ¿ya? Buenos días, profe. Buen día, buen día, buen día. Buenos días. Saque sus separatas, por favor, para trabajar. Bien. Voy a proyectar. Bueno, voy a proyectar ya abajo. Muy bien. Ahora sí. Ya está. Vamos a ver. Pizarro. Ahí estamos. Ya puede compartir. Sí, ya vamos a partir la pantalla con todos para que ya está listo, ¿verdad? Vamos a compartir. Ya usted tiene su separata, chicos, no tiene ningún problema. Usted ya tiene su separata. Hay dos personas más que están en espera. León, Romay, Romay, bienvenido, Doy, bienvenido a Doy. Vamos a avanzar. Bien, esta separata ustedes ya lo tienen. Hay que sacarlo, por favor, para poder trabajar, ¿verdad? Bien. Hoy puedo ir primero. Cámara, porque todo el trabajo lo damos con cámara, ¿eh? Todo el trabajo con cámara.
Buenos días, profesor. Bien. Vamos a empezar. Hoy día vamos a trabajar los textos y su clasificación, ¿ya? Ese es nuestro tema. Texto y su clasificación. Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy para todos ustedes. Los textos y su clasificación, ¿ya? Correcto. Cuando nosotros hablamos de texto y su clasificación, vamos a ver los tipos de texto. En este caso vamos a decir, mire, el texto es la unidad máxima, claro, esta unidad máxima de la comunicación. ¿Qué cosa? Y transmite un mensaje completo, claro, mediante ello vamos a transmitir ese mensaje. Usted tiene que entender que la lectura es buena para todos, ¿no? Simplemente hay que hacer diferenciar para qué es la máxima unidad y para dar un mensaje completo. Muy bien. Todo texto, ¿qué cosa? Esto dice un enunciado conjunto, enunciado con sentido unitario. Mira, un sentido unitario. ¿Por qué unitario? Porque va a tener un solo un mensaje. Producido por una intención comunicativa, por la persona que va a expresarlo o lo va a escribir. Ahora, nosotros hablamos del según, nosotros hablamos en este caso, y según el texto, según el texto, a ver si me pueden activar sus cámaras, por favor, porque los chicos no lo estoy visualizando en la pantalla 2, en la pantalla 2 todos están sin cámara. Activen sus cámaras, que no estoy viendo ninguna cámara, solamente en la pantalla 1 hay cámara. 2 y 3 no hay cámara, por favor. Bien. El texto según su contenido. Mira, según su contenido vamos a tener una clasificación, un bloque de clasificación. Tenemos en este caso, mira, y a la intención comunicativa, tenemos también todo lo que es la intención comunicativa, tenemos texto narrativo, descriptivo, dialogada, texto expositivo, texto argumentativo. 5 tipos de texto nada más que vamos a ver, porque son varios. Son varios. Ahora, también tienen dentro de estos textos narrativos, ¿qué relata? Hechos, sucesos, ya, hechos, sucesos. Todo eso relata el texto relativo, ¿ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Cómo qué puede ser narrativo? Un cuento, una leyenda, un mito, ¿no? Narrativo. Descriptivo. Dice, cuenta como solos objetivos, personas, lugares, animales, sentimientos. Descriptivo es que describe. Describe, por ejemplo, si yo describo las características, por ejemplo, de la persona, de un animal, de una casa. Yo puedo describir la calidad de la casa, es grande, bonita, de color blanco, ¿no? Tiene 10 ventanas, 10 puertas, etc. Describo. El texto, ese es describo. Pero cuando hablamos de texto dialogado, ¿qué dice? Reproduce literalmente las palabras de los personajes. ¿Qué quiere decir acá? Las obras teatrales. Las obras teatrales. Listo, las obras teatrales. Estamos aquí. ¿Qué más? El texto expositivo. Explica de forma objetiva qué cosa. Unos hechos. Unos hechos. Pero ¿cuáles son esas formas expositivas de esos hechos que van a tener nosotros? Seguramente muchos de ustedes han encontrado, en este caso, los textos expositivos. En distintas formas, distintas fuentes, lo han visto, lo han hallado. ¿Verdad? Muy bien. Así como el texto narrativo también tiene, vamos a decir, cómo se llama, introducción, desarrollo, conclusión, también lo tiene el expositivo. También. ¿Ya? También. Entonces, es una modalidad textual, el texto expositivo es una modalidad textual que se va a presentar para un intercambio de objetivos de los hechos que se pueden dar. También puede ser de ideas, ¿no? Esos conceptos que vamos a tener nosotros. ¿Ya? Los conceptos. ¿Qué más podemos tener? Por eso dice bien claro el texto positivo, ¿qué cosa? Dice unos hechos. Va a decir forma objetiva de unos hechos. Ahora, texto argumentativo, ¿qué cosa es? Un sustento. ¿Qué dice? Defiende ideas y expresa opiniones. O sea, el argumentativo que tú sustentas tu punto de vista. Pero obviamente, ese sustento tiene que ser comprobado. ¿Ya? Ese texto tiene que ser comprobado. Si no podrías
sustentar algo que no tiene un argumento. Ahí estarías, estarías hablando al vacío. Entonces, tienes que sustentar con algo que tenga una base. Una base. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, también tenemos ahora. Ahora, si de esto, de estos tipos de textos, cada uno, también vamos a hacer las preguntas que corresponden. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las preguntas, en el texto narrativo no hacemos preguntas. Hicimos una pregunta. ¿Cuál es? Andrea, de Andrea. ¿Cuál es eso? Apague la luz. Por eso es, por ejemplo, a ver, vamos a cerrar los audios. El cuarto, yo apagué yo. A ver, a ver, a ver. Ay, aquí está el micrófono. Y a ver. A ver, tienen que cerrar los micrófonos porque si no hay interrupción. Aquí, Cristian. Ahí hay el problema, no se preocupe. A ver, Pizarro. Muy bien. Bien. Vamos a tener aquí entonces. ¿Qué es lo que vamos a tener? Las preguntas. Las preguntas. ¿Y cuál es esa pregunta que nos vamos a realizar? Por ejemplo, en el texto narrativo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué pasa? En el texto descriptivo, ¿cómo es? En el texto dialogado, ¿qué dice? En el texto dispositivo, ¿por qué es así? Y en el texto argumentativo, ¿qué pienso? ¿Qué te parece? Esto es lo que vamos a realizar nosotros. Eso lo vamos a realizar. ¿Ya? Eso lo vamos a realizar. Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos? Modelos. En ese momento que le decía. Cuentos, mitos, noticias, en narrativa. Descriptivo, guía de viaje, novelas, cuentos, cartas, diarios. Texto dialogado, ¿qué tenemos? Pizarra, ese teatrales, diálogos, un cuento, una novela, una entrevista. Piezas de teatral, justo le decía como ejemplo. Textos positivos, libros de texto, artículos, etc. Texto argumentativo, ¿qué vamos a tener? Un artículo de opinión, crítica o prensa. Dejen de manchar la pizarra, ¿ya? Cualquiera de estos. Correcto, cualquiera de estos. Ahora, tipo de lenguaje. Cuando hablamos de tipo de lenguaje, cada uno, verbos de acción, texto descriptivo, abundancia de objetivo, texto dialogado, acortación, guiones, entre comillas, mayormente el guión ahí. Texto positivo, lenguaje claro y directa, claro, porque tiene que ser, porque me hace un artículo, tiene que ser claro. Argumentativo, verbos que expresan opinión, claro, su punto de vista, pero sustentada mediante algo, mediante un hecho, mediante una realidad. Que haya algo. Muy bien. Muy bien, esta es la parte teórica. Vamos a la práctica, eso es lo que me interesa, la práctica. Prepárense para leer, porque van a leer, o todos van a leer. ¿Ya? Prepárense para leer. Muy bien, prepárense para leer. Para todos van a leer hoy día. Bien. Nos vamos entonces a la práctica. Mira, vamos a la práctica. Vamos a la práctica. En este caso vamos a ver qué cosa vamos a tener en esta práctica. ¿Ya? Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Por aquí vamos a tener claro las cosas. Listo. Ya está. Ahora sí. Pizarra limpia. Vamos a trabajar. A ver, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros? Las palabras claves y precisas que vamos a encontrar. ¿Va? Vamos a ver. A ver, vamos a hacer leer a alguien. A ver, Pizarro, léame la primera lectura. A ver. Hasta aquí. Esta es la número 2. Pues acá. Esto no va. A ver. A ver, Pizarro. Mira, a Bastián no le gustaban los libros que... con mal humor y de forma avinagrada, contaba historias completamente corrientes de gente absolutamente corriente. De eso ya había bastante en la realidad. Además, muchos de esos libros le intentaban convencer de algo y a Bastian eso le daba mil patadas. No, él prefería de las historias fantásticas ambientadas en mundos fabulosos que le permitían dar rienda suelta a su imaginación. Muy bien. Muy bien. A ver, Pizarro, ¿qué tipo de texto sería este? ¿Qué has comprendido? A ver, ¿qué tipo de texto podría ser la 1? Que a Bastián no le gustaban los libros con mal humor y de forma avinagrada. ¿Y a qué será este? ¿Será un cuento, un mito, una leyenda, un artículo, una novela? ¿Qué será? A ver.
¿Qué podemos tener? A ver, ¿quién me dice de cuál será aquí el contenido? Van a levantar la manito para poder opinar. El texto urbano. ¿De qué estará basado? A ver, ¿quién me puede dar ahí a Gary? A ver, doy. Vamos a ver con un doy. Cuento. Un cuento, dice él. Cris Cielo dijo un texto dialogado, ¿ya? Doy dijo muy bien. Ya, muy bien. Dice, doy nos dice qué cosa es un. Nos dice que es un cuento. ¿Será cierto un cuento? Pero ya, si es un cuento, ¿qué tipo de texto es? Si es un cuento. Narrativo. Claro, un texto narrativo, ¿no? Es un texto narrativo. Muy bien. Si es un cuento, por lo que va a ser un texto narrativo. Bien, vamos a poner por aquí bonito. Vamos a agregar un texto. Entonces vamos a decir qué tipo de texto es. Texto narrativo, ¿no? Texto. A ver si puedo escribir bien. Texto narrativo. Muy bien, ya está. Hemos puesto el texto narrativo. Corre. Muy bien, ahora sí. A ver, vamos a invitar a uno de nuestros compañeros, a ver. Javier Valdión, léeme esta lectura de las gaviotas, la número 2. Yo quería. Las gaviotas, como es bien sabio, nunca se atascan, nunca se detienen de tenerse en medio del vuelo. Es para ellas vergüenza. Es deshonor. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender, sino las normas del vuelo más elementales, como ir y volver entre la playa y comida. Muy bien. A ver, ¿qué tipo de texto para usted que acabas de leer? ¿Es un descriptivo? ¿Ah? ¿Descriptivo? A ver, dice descriptiva. ¿Por qué este descriptivo dice las gaviotas, como es bien, ellos nunca se, dice, atascan, nunca se detienen, se tienen un medio del vuelo, y es para ellas vergüenza y deshonor. La mayoría de las gaviotas no se molestan en aprender, sino las normas de vuelo. A ver, vamos a ver. Por interno también hay chat, vamos a ver. ¿Qué nos dice? Profesor, a ver, mi micro no siga ya. Porque cuenta con, ya no te preocupes, cielo. No te preocupes. Puedes dejar por interno tu respuesta, no hay problema, por interno, por chat. Déjame no aportar tu. Bien. A ver, ¿qué me dice aquí? A ver, vamos a preguntar de la cruz. ¿De la cruz lo tenemos presente? A ver. ¿De la cruz? ¿Está de la cruz? A ver. Bien, no lo tenemos. A ver, vamos por el interno. Vamos a interno también la respuesta, dice, porque cuenta con una vez. A ver, Cris, un texto dialogado, mi micro, ya. Bueno. Ya, pero ¿qué tipo de texto sería? ¿El tipo de texto estamos buscando? Vamos, el tipo de texto estamos buscando. Ah, ya, dialogado. Muy bien, dialogado. ¿Será un texto dialogado esto? A ver, ¿qué dicen los demás? Narrativo es Durán. A ver, narrativo. ¡Definitivo! Narrativo. Describe en este narrativo. Caso. Es narrativo, ¿no? En este caso es un texto narrativo. Es un texto narrativo, chicos. Bueno. Es un texto narrativo. ¿Ya? Texto. Narrativo. Sí. Por interno había tenemos un mensaje. Vamos a ver qué cosa. Muy bien, Free Poker narrativo. Correcto. Muy bien, ya estamos avanzando con estos trabajos. Bien, vamos a ver por aquí. Vamos a la siguiente texto que nos va a pedir. Bien. Aquí, a ver. Vamos a ver, dice bien claro, en este caso, dice bien claro, identifica los siguientes textos según su tipología. Recuerda que debes leer cada texto hasta el final, antes de contestar las posibles opciones. Ahí vamos a invitar para que pueda hacer una lectura. A ver, o alguien desea, levanta la manito si alguien desea.
A ver, muy bien, por aquí, chicos. ¿Alguien quiere leer? A ver. Ya, no te preocupes, Michelle. No te preocupes, Michelle. No vas a leer, Michelle. Ya, muy bien. A ver, Abraham. A ver, Abraham. Ya, por favor. Doña Uciada de Rivera Maldonado, de Bracamonte y Anaya era baja. Rechoncha, abigotada, ya no existía razón para llamar talle al suyo. Sus colores vivos, sanos, podían más que el abayalde y, solimán del afeite, con que blanqueaba por simular melancolías. Gastaba dos parches oscuros adheridos a las sienes y que fingían medicamentos, tenían los ojitos ratoniles maliciosos. Sabía debilitarlos durante o desmayarlos con rescato o levantarlos con disimulo. Caminaba contoneado los imposibles caderas y era difícil al verla no asociar su estampa achaparrada con los desiertos palmiteros domésticos, ortigas celestes y azules. La corbaban. Muy bien. En este caso, bueno, tuvimos a la persona Manuel Quita. Si nosotros damos cuenta la lectura, en este caso, nosotros observamos qué tipo de texto podríamos encajarlo aquí. Levante la mano y que se opina, por favor. Descriptivo. Levante la manito primero, por favor, porque no ve que es dinero. ¿Cuál de esto no podemos descriptivo. Crear? Muy bien, debe ser descriptivo. ¿Alguien? A ver, levantó Daniel también. Descriptivo. Muy bien, Tineo, Daniel dicen descriptivo. Correcto. ¿Alguien más por ahí que no esté de acuerdo? A ver, hay dos más que levantaron la mano. A ver, ¿quiénes son esos dos? Ya está. Ahí está Daniel. A ver, Kiefer, tú ya está. Vamos a ver, por interno te doy un mensaje. A ver qué me dicen. A ver, me dice descriptivo, profesor. Muy bien, está bien. Se está ingresando Valentino. Muy bien. Muy bien, ya, correcto. Está bien. Es descriptivo, ¿no? Muy bien. Muy bien, descriptivo. Aquí está tu respuesta, correcto. ¿No? Muy bien. Profesor, ¿usted me puede escuchar por acá? ¿Cómo? ¿Me puede oír? Sí, sí, yo lo escucho, le escucho. Ay, no, solamente quería probar el... A ver, ¿quién me está consultando? Cielo, ¿quién era? ¿Alguien me consultaba, por favor? Bien. Bueno, entonces aquí sería descriptivo, ¿no? Correcto, ahí lo vamos a dejar. Vamos con el número 4. No manchen la pizarra, por favor. La número 4. ¿Hay algún lector que desea leer? A ver, levanta su manito para poder. ¿Quién desea leer? ¿Quién desea hacer lectura? ¿Usted tiene la separata también? ¿Lo tienen? ¿Ya? ¿Quién desea hacer la lectura aquí? A ver. ¿A ver una manito por ahí? ¿Quién dijo yo? A ver, manito, manito. Levante su manito, por favor, para su participación. Estamos tomando las notas también la participación, por si acaso. ¿Ya? Ya que la nota de evaluación es permanente, ¿ya? No manche la pizarra, por favor. No manche la pizarra. La evaluación es permanente, ¿ya? Para los estudiantes que participan, tienen su nota. ¿Alguien desea participar? A ver. ¿Quién me dice el profesor? Pásame la trapa señal, Meralyn. A ver, vamos a invitar entonces. Vamos a invitar, ¿a quién lo invitamos? A ver. Vamos a invitar ya, ¿de acuerdo? Una lista, vamos a invitar a... A ver, Minaya. Pásame el de... A ver, Minaya, ¿se encontrará Minaya? En internet. A ver, mi cielo, a ver, Minaya. A ver. Ya moja. De nuevo tiene que ya, bien. ¿Alguien desea, por favor, participar ahí en el grupo? A ver.
A ver, muy bien, dos participantes. Dos, tres, a ver, ¿quiénes levantaron la manita? Daniel, ¿vas a leer, hijo? A ver. Ahí están por aquí. ¿Quién más está con la manito arriba? A ver, a Ormeño. A ver, Ormeño. Ya, profe. ¿Cuál leo? Texto 4. Ahí tienen separata. También son aves gregarias altamente especializadas que habitan sistemas salinos, de donde obtienen su alimento compuesto generalmente de algas microscópicas e invertebrados. Materiales para desarrollar sus hábitos productivos, las tres especies de flamencos sudamericanos obtienen su alimento limoso del fondo de lagunas y espejos, de espejos salinos. De salares, el tipo de flamenco actúa como una bomba. El agua y los sedimentos superficiales pasan a través de lamelas en las que depositadas las presas se ingieren. Moluscos, crustáceos y larvas de algunos insectos. Ahí nomás, muy bien, insectos, ahí nomás. Ahora vamos a invitar a que lea. A ver, Cris, ¿tienes audio, hija? ¡Sancho! ¿No tiene algo, Cris? ¿Sabe, Valdeón? ¿Sí, profe? Para ingerir, ahí termínalo. No sé. No, para ingerir. Para ingerir el alimento, abre y cierra en el pico constantemente, produciendo un chisquido leve en el agua. Y luego levanta la cabeza como para ingerir lo retenido por el pico. En ocasiones se puede observar cierta agresividad entre los miembros de la misma especie, frente a las otras especies. Cuando están buscando sus alimentos, origina posiblemente por conflicto de territorio, con cual no podemos quedar ahí. ¿De qué tipo de texto nos habla? En este caso, ¿de qué tipo de texto nos hablaría en la número 4? Cuando estamos hablando exclusivamente de los flamencos. ¿Quién nos brinda? ¿Nos dan a conocer su característica? ¿Nos dan a ver su forma de ser? A ver, ¿quién nos da? A ver, vamos a ver. Descriptiva, profe. A ver, disposición. Argumentativo. ¿Está describiendo al animal? Claro, ¿no? Descriptiva. Descriptiva, descriptiva. Descriptivo, profe. Al animal, ¿no? Lo describe. Porque acá habla de la cabeza, qué realiza, le describe. Unas características, ¿no? Unas características. Muy bien. Sus características. Esa es la idea. Muy bien. Vamos por aquí. Vamos una más. Vamos a ver por aquí otro texto que tengo pendiente. Por aquí. Y vamos a ver. Vamos a las 5 que es bien pequeño. Vamos a ver qué cosas salen a las 5. A ver. Vamos a leer. A ver. Dicen claro. El santuario de Machu Picchu, que en 1981 fue declarado santuario histórico, tiene una superficie de 32.592 hectáreas.
las cuales incluyen no solamente la parte arqueológica, sino también la flora, fauna y sus paisajes, donde destaca la abundante presencia de orquídeas. Las teorías más firmes sostienen que fue una yacta inca, un asentamiento construido con la finalidad de controlar la economía de las tierras. Era la yacta más bella del imperio incaico y había sido construida con la expresa finalidad de refugiar a los más electos de los aristocráticos de caso. ¿Qué tipo de texto nos brindará aquí? A ver. Expositivo. Expositivo, ¿verdad? Porque ¿no? El expositivo en este caso, la número 5, ¿qué dicen lo demás? ¿Es verdad? ¿O es mentira? ¿Es santuario? Sí, ¿no? Expositivo. Es expositivo porque nos da a conocer unos hechos que ha sucedido, ¿no? Que ha ocurrido. Nos da a conocer hechos. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿qué me está por el chat? Muy bien, de que es positivo, pues, correcto, Kineche, muy bien, correcto, ¿verdad? Muy bien. Vamos bien, vamos bien. Entonces, vamos muy bien. Correcto. La 6, Julieta. ¿Quién eres tú que así, envuelto en la noche, sorprende de tal modo mis secretos? Romeo. No sé cómo expresarte con un nombre, ¿quién soy? Mi nombre, Santa Dorada, me es odiosa por ser para ti un enemigo de tenerla escrita, registrada en estas palabras. Julieta, todavía no le he escuchado 100 palabras de esa lengua y conozco ya el acento. ¿No eres tú Romeo y Montesco? Romeo, sí. Ni uno ni otro. Hermosa doncella, si los dos te desagradan. ¿Qué es de dialogada, no? Este es algún teatro, ¿verdad? ¿Qué tipo de texto sería aquí? Narrativo. ¿Narrativo? No, este no es narrativo. ¿Será narrativo? Estos son guiones. Son guiones. Expositivo. No, expositivo no. ¿Dialogada? Sí. Dialogada, claro, muy bien, Córdoba. Porque ese guapo ya es buenazo. Muy bien, muy bien. Ay, a todo, tiene cómic. Sánchez, correcto, ¿eh? Muy bien. YouTube lo utilizan. A ver, vamos a ver el último texto, que se nos acaba el tiempo. Vamos a ver. Vamos a tener aquí, dice, profe, es un narrativo porque es un cuento. Ah, Sánchez me pregunta, dice, no, me imagino que se refiere a Julieta. Profe, es un cuento. No, Romeo y Julieta es un cuento. No, Romeo y Julieta se lleva al teatro, ¿verdad? Se lleva al teatro. ¿Ya? Eso es el teatro. Por lo tanto, no puede hacer un cuento. Muy bien. No puede hacer un cuento. Vamos a ver aquí. Lo dice, dos muchachos corren a la sequía del corralón, frotándose los ojos lagañosos. Con la tranquilidad de la noche, el agua se ha remasado y en su fondo transparente se ven crecer hierbas y deslizarse ágiles y furiosos. Luego de enjuagarse la cara, coge cada cual su lata y se lanza a la calle. Don Santos, mientras tanto, se aproxima al chiquero, que con su larga vara golpea el lomo de su cerdo que se revuelca entre los desperdicios. Todavía le falta un poco marrano. Lo aguarda, no más, que ya llegará tu turno. Efraín Enrique se demora en el camino, trepándose a los árboles para arrancar moras o recogiendo piedras. De aquella filuda que cortan el aire y hieren por las espaldas. Siendo aún la hora, Celeste llega a su dominio, una larga calle arnada
de cosas elegantes que desemboca en el malecón. ¿Este qué cosa es? Este argumentativo. Narrativo. Argumentativo. Muy bien, Michelle Córdoba. Muy bien, Michelle Córdoba. Muy bien, Michelle Córdoba. Y a ver, ¿quién más por interno? Dice, por ahí dice, narrativo, dicen. A ver, ¿qué podría hacer? Este es un cuento. Argumentativo. No, este no es argumentativo, este es un cuento. Narrativo. Cuento. Por lo tanto, es... Narrativo. Narrativo, narrativo, claro, este es un cuento. En Ajo sin Pluma. Narrativo. Narrativo. Profe, yo lo dije. Muy bien, chicos. Se ve que han estado atentos ustedes al trabajo. Y la verdad es un gusto, ¿no?, que ustedes participen en las actividades, pero sería bonito que todos estuvieran con las cámaras de tal manera que uno puede observarlo, de tal manera que podemos trabajar bastante con respecto a la que es la intervención. Muy bien, los chicos, que algunos están participando. Me alegra bastante y todos están entusiasmados. A ver, tienen sus cámaras, por favor, para poder ir cerrando ya esta parte, lo que se basa al texto. Aquí tenemos mirado ya un esquema, finalmente, el esquema este para finalizar ya el esquema, ya, nos quedan 3 minutos, pero pónganme por favor las cámaras para poder tener presente todos ustedes y para poder jalar la asistencia, ¿ya? Bueno, voy a jalar la asistencia de una vez, ya está. Ahora sí. Entonces, chicos, vamos a ver cómo se va a desarrollar ahora. Bien. Entonces, si nosotros observamos bien, en este caso, mira, cuando hablamos del texto, nosotros hemos hecho todo esto. El tipo de texto que hemos tenido, hemos hablado de lo que es técnico y científico, por ejemplo. Mira, tenemos tanto como... El técnico científico, mira, ¿quiénes son? Argumentativo, expositivo, narrativo y el descriptivo. Ellos nada más son técnicos científicos. Bien, usted está por esta con colorcito. El humanístico, ¿quiénes tienen? Argumentativo y expositivo. El literario, narrativo y descriptivo nada más. El periodístico, profesor, informativo y después brinda una opinión. Pero también, profesor de literario, es ensayo y dialogado, claro, porque también tiene que ser el teatro. Pues. También es el teatro, ¿ya? Profesor, pero también el argumentativo, que es, tanto como técnicos y científicos y humanitarios, esos dos, ¿qué son? Deducciones y introducción. Pero aparte de ser deducción e introducción, ¿qué son? Son opiniones. Porque argumentar y el expositivo son opiniones que brinda la persona. Son opiniones que brinda el autor o la persona que va a exponer sobre algo, va a sustentar, va a argumentar su punto de vista, lo que piensa, ya sea de un texto, ya sea de un artículo, de un párrafo, o ya sea de un hecho que ha sucedido. O también puede dar su punto de vista del teatro que ha visto. ¿Me dejo entender? Entonces, estas son sus opiniones que va a brindar por eso la persona, tanto en el argumentativo que va a brindar. ¿Y quiénes son? El técnico científico y el humanista. Esos dos. ¿Ya? Por eso tienen ellos. Deducción, opinión. También tienen introducción, opinión. También son los literarios que son ensayo. ¿Qué es un ensayo? Un ensayo es lo que tú conoces. ¿No? Un ensayo es lo que se conoce de algo. Y uno puede trabajar un ensayo, que seguramente de ahí vamos a trabajar un ensayo nosotros. ¿Ya? Producción de texto sería acá, ensayo. ¿Ya? ¿Y todo esto qué tiene? Jurídico, administrativo, publicitario y coloquial, dialecto. Este es el lenguaje. Lenguaje. ¿Ya, chicos? Es que así, chicos, nosotros entonces vamos a ir terminando con nuestra clase el día de hoy. ¿Ya? Ya en un minuto, o menos de un minuto, se va a cerrar la pantalla. Por favor, sus actividades que les doy la tarea me mandan a la plataforma, nada más. Su tarea me manda a la plataforma. Ya tengo aquí la participación de todos los estudiantes que me han leído, han participado por interno, ya sea por audio, han participado. Aquí ya saqué las notas. Ya lo tengo de ellos. O sea, todas las profesor, participaciones. Dígame. El video
¿Lo va a publicar? Sí, el video así lo publico y en 20 minutos está publicado el video. Menos, 10 minutos. 10 minutos está publicado el video. ¿Ya? En 10 minutos publica el video. ¿Ya, chicos? Gracias. Muchas gracias. Seguramente ya se nos acabó la hora. ¿Ya? ¿Ya?